pueblos originarios de Urus piden la renuncia de Dina Boluarte. Desde el lago Titicaca, el lago más alto del navegable del mundo, el pueblo originario de Urus pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Aquí en el Puerto Muelle, el lago navegable más alto del mundo, conocido mundialmente, hoy estamos aquí en una transmisión. Ahí están las pobladoras con carteles en mano. Indica, dice, los Urus somos pacíficos, dice, los Urus somos pacíficos. Mayormente son damas quienes están en este momento. Siempre de pie, nunca de rodillas, es lo que indica. Vemos ahí otro catamarán. Este es un medio de transporte. Este medio de transporte generalmente no se usa, ¿no? Generalmente lo vemos en eventos especiales como la salida de Manco Capac en Mamaoclo. Ahora la población se ha trasladado, ha hecho uso de esta unidad. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Eso es lo que dicen los conciudadanos de Urus, quienes también protestan contra este gobierno. Yeah.
están los pobladores de Urus, quienes arriban al puerto Muelle. Una medida de protesta contra este gobierno de Dina Boluarte, quienes piden la renuncia. Vamos a dar vuelta. Dina renuncia. Alto a la masacre. Eso es lo que dice uno de los carteles. Que nos respete y que nos tomen en cuenta y que haya justicia para todo el Perú y para toda la población. Y ahí estamos, ¿no? Toda la población está saliendo para unirse a esta lucha. Sé que los jóvenes de Lima han sido maltratados y también igual manera. Nos aunamos, nos solidarizamos también con los hermanos caídos. ¿Cuántas muertes ha habido? Y eso nos duele mucho a nosotros como mujeres. Las mujeres nos unimos para hacer fuerza y para seguir adelante y también luchando hasta el final, hasta que se logre. Y hallaya a los hermanos que están luchando en Lima, hallaya a todos los departamentos, hay que unirse y hacer una fuerza para que de una vez Dina Boluarte que renuncie. Gracias. Ubicarnos en ese punto, masiva movilización de los pobladores de Urus. Esta es la cantidad de ciudadanos que el día de hoy llegan. Sí, tiene razón la señora, ¿no?